Hola, desde el humanismo, reflexionemos y que la realidad le explota al gobierno federal. Tras 11 días de hacer mutis, después de los terribles hechos de los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, tuvieron que pasar 11 días para que el presidente de la República se refiriera al caso. Tuvieron que pasar 33 días para que se pudiera reunir con las familias de los desaparecidos y de las víctimas. Y bastante después se agarra a los que se presume los autores intelectuales, que están más clavados que nada, los abarca. Esto le reventó, le estalló a un gobierno federal cuyos dos grupos políticos que hacen esta alianza priista gobernante, pues estaban ya embelesados, estaban ya en un estatus hasta de soberbia, en donde el Grupo Hidalgo y el Grupo Estado de México, representados sobre todo por Videgaray y Osorio Chong, estaban ya más bien envueltos en una serie de puntapiés internos, porque estaban absolutamente absortos por el tamaño del botín que representa México y el gobierno federal, compitiendo para ver quién compraba el mejor título de mejor secretario de finanzas del mundo tras una reforma hacendaria deleznable, o arremangándose para salir en la foto en Bucareli con unos estudiantes del IPN, pues para salir en primeras planas, y que les estalla la realidad. Una realidad que no cambia por cambiar el discurso. Una realidad que no cambia por el texto de unas reformas en donde varias de ellas tenían un retraso de muchos años, precisamente por culpa de el partido gobernante que no las quiso aprobar antes. Un discurso que hablaba ya del Mexican Moment, del Saving México, pero que la verdad no era así. Nos estalló la realidad. Se acabó el discurso y descubrimos que el emperador andaba desnudo. Para Yo Influyo, Rodrigo Iván Cortés. Thank you.